Me contaron los abuelos que hace tiempo, hace 100 años exactamente, nació en el Banco Magdalena un hombre que fue un río. Porque hay hombres que nacen junto al río, hay quienes viven en su ribera, pero José Barros, el gran compositor colombiano, fue más que eso. Él mismo fue un río. Quien oiga sus canciones, quien las baile, quien las evoque, sabrá que por sus venas no corría sangre, sino las aguas caudalosas del Magdalena, el río de la patria, esa arteria principal de nuestra geografía que inunda todas sus composiciones. El Magdalena, donde el pescador en su canoa de bareque va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. El Magdalena, el de la playa blanca de arena caliente, donde hay rumor de cumbia y olor aguardiente, el Magdalena, el que acompaña con su paso el son de las pilanderas de la tierra tropical, el Magdalena, donde encontramos a la momposina, hermosa como una rosa, y donde el enamorado llora y canta los pesares que le dejó el amor, el Magdalena, en fin, el río maravilloso donde hace tiempo, hace mucho tiempo, navegaba una piragua. Esa piragua, la única, la de Guillermo Cubillos, que partía del banco, viejo puerto, a las playas de amor de Chimichagua. ¿Cómo no rendir homenaje a José Barros, el juglar del Magdalena en el centenario de su nacimiento? ¿Cómo no recordarlo? si sus canciones forman parte de nuestra historia, de nuestra sangre, de nuestra memoria. Por eso decidimos con el Ministerio de Cultura que este año sea el año José Barros. ¿Y qué mejor lugar para lanzarlo que en su querido municipio del Banco? Vamos a promover la obra del maestro Barros por todo el país, para que todos la conozcan, para que todos la quieran. Vamos a apoyar con el Ministerio la realización del vigésimo primer Festival Nacional de Cumbia, Centenario Natalicio de José Barros, en esta población. Un festival que él mismo ayudó a fundar. Y vamos a impulsar con la alcaldía del Banco la creación del Centro Documental José Barros, aparte de publicaciones sobre la vida y la obra de este gran maestro. Y lo hacemos porque su música nos llegó al alma y se quedó aquí, en el alma de todos nosotros. Lo hacemos porque su río, el Magdalena, que estamos empeñados en recuperar, y lo vamos a recuperar, es el agua vital de todo nuestro territorio. Lo hacemos, en fin, para que el pescador, el personaje, de siempre de las canciones de Barros, siga hablando con la luna, siga hablando con la playa, para que el pescador sí tenga fortuna y no solo su atarraya. Que viva José Barros, que viva el banco y que comience el año José Barros.